días a todos los hondureños que hoy amanecimos con la sonrisa de oreja a oreja. Sean bienvenidos a Entre Mujeres, estamos completamente en vivo por Canal 5, El Líder. Hoy nos acompaña una gran amiga de Entre Mujeres, ya que nuestra compañera Diana Paz se encuentra de vacaciones el día de hoy. Ella es Sheila Downing, una gran cantante, una gran artista nacional. Bienvenida, Sheila, ¿cómo estás? Gracias, buenos días. No, estoy feliz, igual que ustedes. Yo siempre la paso demasiado bien aquí, pero hoy es un día bien especial porque estamos celebrando junto con toda nuestra bellísima nación. Honduras está hoy de fiesta. Así es, Honduras está de fiesta. Muy buenos días. Gracias por iniciar esta mañana con nosotros en Entre Mujeres. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien decían que el 15 de octubre iba a ser un día histórico, por supuesto que sí. Para nosotros ha marcado esa gran historia para nuestro país, segunda vez para el Mundial consecutivamente, ¿verdad? Porque sería la tercera vez que nosotros estamos para el Mundial, pero estamos completamente felices, como yo sé que ustedes lo están en este momento. Así es, y la noticia de hoy es que Honduras clasificó al Mundial Brasil 2014, y que los hondureños estamos felices. Y podemos ver en pantalla el inicio del partido donde nuestros jugadores están cantando el himno con toda la garra catracha y que fueron a sudar esa camiseta y nos han dado esta alegría a más de 8 millones de hondureños, que era lo que estábamos esperando de ellos. Realmente fue un partido emocionante, fue un partido en donde estuvimos unidos todos los hondureños. Aquí no importaban partidos políticos, aquí no importaba ningún tipo de diferencia. Aquí los hondureños nos hicimos un nudo, como bien decimos, y demostramos que cuando se quiere, se puede, y que cuando se suda la camiseta, pues estos son los logros que obtenemos. Estamos viendo imágenes del partido, de que fue realmente algo increíble, pues, y, bueno, que fue algo que celebramos Honduras. Un empate, 2-2, Honduras 2 goles, Jamaica 2 goles, en este país fue este gran partido. El primer gol fue a pies de Carlos Costly, el segundo fue por Maynor Figueroa de un tiro libre. Yo creo que el primer gol nadie se lo esperaba, fue no, algo tan inesperado, ¿no? Obviamente, no tenía un minuto y algo tenía que haber iniciado el partido. Imagínate, un gol, lo comenzamos a celebrar, estamos en el Mundial, locutaban nuestros compañeros de deportes, inmediatamente Jamaica mete el gol, pero yo creo que eso es muy bueno, estábamos comentando en el camerino, porque así nuestra selección hondureña no se confiaba y el partido estuvo buenísimo. Yo creo que los hondureños que viajaron, sí valió la pena de que hayan viajado hasta Jamaica a disfrutar de este partido. Sí, siente que la verdad es que es una montaña rusa de emociones desde que comienza. Claro. Pero todo comienza desde antes, porque si ustedes se fijan, cuando estaban cantando, bueno, cuando todo el mundo estaba cantando el himno nacional, o sea, yo en serio, yo vi el partido en mi casa, yo escuchaba mis vecinos cantando el himno nacional. O sea, es así de bonito que empieza todo. Y nosotros como, yo tenía unas ganas de llorar, ustedes. O sea, yo en serio tenía el nudo acá y la lágrima. Y yo decía que demasiada emoción. Y luego, como dice Stephanie, de repente arranca el partido y sin uno darse cuenta, mira, ¿verdad? La cantidad de gente, mira la no, esa ya era la celebración. Esa es la celebración. Y esa celebración también era de llorar. Era como, claro, uno ve la sonrisa de la gente y es tan genuina la felicidad que ocasiona el fútbol. Pero en nuestro no solamente país. Aquí en Tegucigalpa, también en San Pedro Sula. En Choluteca, En Honduras, la caravana que se dio en Choluteca fue impresionante. Yo tuve la oportunidad de ver imágenes a través del Facebook y realmente fue una algarabía. Yo soy de las que canto el himno nacional con la mamá. Me encanta esa fusión de nuestra bandera con la bandera de Brasil. Esto fue cuando llega la selección en la madrugada, por supuesto, a las 3 de la mañana. Eso era de esperarse, esa celebración, el esperar a los hondureños y saber, miren las personas, con la como lo dice su espíritu, como lo dice sus emociones. Nosotros los hondureños definitivamente somos muy amantes al fútbol y somos completamente leales a nuestra selección. Ahí estaban esperando a nuestros seleccionados. Sí. 3 de la mañana, pero por eso la nación entera no durmió. Bueno, fíjate que así también es. Los seleccionados, ahí escuchamos a las personas que están cantando el himno nacional de Honduras. ¡Qué felicidad! Y en el aeropuerto de San Pedro Sula. Eso fue una gran algarabía. Las personas no durmieron. Créeme que muchos se fueron así desvelados a trabajar. Sí. Muchos niños que estaban en la madrugada también esperando a la selección nacional
se levantaron igual y asistieron a sus escuelas. Y ¿sabes qué me emociona de todo esto? Que las redes sociales nos han venido a hacer un gran favor, porque los seleccionados se han podido expresar por medio de las redes sociales. Maynor Figueroa, él posteó en su Twitter que se sentía muy contento, agradecido con Dios, y que estaban felices de que 8 millones de hondureños estuviéramos unidos por ellos. Y asimismo, muchos seleccionados estuvieron posteando en sus cuentas de Twitter y de Facebook, y obviamente estuvo abarrotado a las redes sociales por parte de los hondureños. Y esa es la manera en que debemos celebrar los hondureños, trabajando, sí. Y así debe de continuar esta celebración, porque es de la manera en que podemos lograr cumplir nuestros sueños, y la selección nos lo ha demostrado. Bueno, tenemos compañeros que se fueron a descansar, mejor dicho, no a descansar, sino que solamente a ir a su casa, a vestirse, a regresar, porque salieron de aquí de Televicentro a las 4 de la mañana del trabajo que ellos han tenido. Y por supuesto que así es, una forma de cada quien da su granito de arena para que este país salga adelante. Nuestra selección nos ha dado, por supuesto, la emoción que nosotros esperábamos, así porque es. Sí la esperábamos, pero al mismo tiempo daba un poco de miedo e incertidumbre. Vimos nosotros, ahí está la Víctor Mumba. Fernández, la emocionado, Mumba. Por supuesto, la Mumba, como dice Salvador. Nasdala. No me quiten mi bandera. No quería dejar la bandera. Claro, un seleccionado que no pasa aquí en nuestro país, y ese amorcito y ese pedacito de Honduras se lo va a llevar para los Estados Unidos, que es la bandera. Bueno, fíjense que también los comentaristas deportivos, estábamos en Televicentro, una fiesta deportiva increíble, porque también estábamos disfrutando por Canal 3 el partido de México ante Costa Rica, que perdieron 2-1. Los mexicanos. Los mexicanos que perdieron. No, tampoco hay que celebrar el mal. Yo sí lo celebré. Ay, sí, pero miren, les voy a comentar de que un comentario muy esperado fue el de Faitelson, el comentarista deportivo mexicano, y felicitó el a los hondureños. Todo el tiempo nos ha criticado, por lo menos se tragó sus palabras y por lo menos tuvo el valor y la dignidad de publicar en su Twitter algo a favor de nosotros. Porque sí, todo el mundo se lo tenía entre cejas y entre dientes. Era ineludible eso. Era ineludible. Vamos a ver ahorita los memes que andaban en las redes sociales. Miremos ahí, pongámoslos en pantalla para que podamos ver todo lo que se expresaba a través de estas redes sociales. Miren por ahí, Centroamérica unida por un mundial sin México. No fue tan completa la alegría. Yo sé bien que estoy afuera. Pero bien que yo me muera. No, no lo vamos a llorar. Hay que saber también qué pasa, que todo el país ha sido testigo de todas, a veces, ese tipo de... Sí, ese tipo de comentarios tan agresivos y tan fuertes que se le ha hecho a la selección. Miremos este de un personaje súper conocido en México. México va a pasar caminando. Ja, 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 qué bruto. Póngale cero, maestro. Y lastimosamente no es por los jugadores, no es por los mexicanos, sino es por el tipo de comentarios, ¿verdad? Así. Vamos a ver, mire, don Ramón, si México va al Mundial, yo le perdono los 14 meses de renta. Me lleva el chamble. Tiene que pagar don Ramón. Y fíjate que esto es mucha creatividad de hondureños. México al repechaje. Ja, 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 dice aquí, vemos al director técnico de la selección de Honduras. Esta ahí imagen está. Es bellísima. Es bellísima porque vemos el Cristo del Corcovado, sí. con la imagen, con la bandera, de Honduras. Con la de la así es, y vemos una imagen de Río de Janeiro espectacular. Graduado, promoción Brasil 2014. Ahí está el director técnico de Honduras. Óigame, si es que fueron bastantes memes los que las personas estaban haciendo. Y en segundo, ¿verdad? En segundo. Y vamos a ver la última, que no por ser la última no es la mejor. Ahí tenemos, ¡No México! Increíble. No llores. Así es. Bonito, bonito. Bueno, ahí todo ese tipo de humor, porque es un humor sano que la gente utiliza, y preferiblemente a que insulten por medio de las cuentas y redes sociales, porque los niños también y los adolescentes tienen acceso a este, y nos divertimos, nos reímos un poco, así como ellos hacen también de nosotros los hondureños. Fíjense que yo siento que también México fuera de un mundial es como bien fuerte, ¿verdad? Me parece como que a través de los años México ha sido una selección tan como fija en el mundial, ¿verdad? Es algo inesperado. Haber estado en esa línea delgada. Pero todavía es algo de repechaje. Nosotros vemos la evolución del fútbol en los países donde siempre se han catalogado los que han sido los perdedores, los que no van a llegar.
y las ganas que puede existir en una nación, creo. Porque nosotros vemos el caso de México, ha sido completamente bombardeado por todo mundo. Han cambiado técnicos en reiteradas ocasiones, sí, y aún así no han podido lograr el México que generalmente estamos nosotros acostumbrados, de pensar que Honduras iba a ganar a México, de pensar que iba a llegar a Costa Rica también a ganarle a ellos cuando también ha sido un gran rival. Por supuesto, no es la primera vez que ellos juegan y que ha llegado tal vez Costa Rica a tener un logro, pero llegar a Honduras a ganarle a ellos. Entonces, esa es la cosa que a veces a las personas, especialmente a los mexicanos, los tienen friqueados, como diríamos nosotros, y que a veces no se espera. Pero hay que ver que también los pequeños crecen, que somos nosotros los hondureños. Así es. Así es. Y usted, a través de la página de Televicentro, www.televicentro.hn, usted puede ver las imágenes exclusivas de toda esta fiesta que estamos viviendo los hondureños y que usted no se puede perder. Así que lo invito a que busque esta página y que esté siempre pendiente y actualizado de lo último que está ocurriendo aquí en Honduras con nuestra selección. Bueno, y a continuación un video viral en cuestión de horas. Es uno de los seleccionados que subió este video, Carlos Costly subió este video de cómo ellos estaban celebrando en el camerino el momento de ir al mundial, aunque ya bastantes de ellos sabían y estaban un tanto seguros, ahí van en el bus, perdón, y de que ellos ya estaban seguros que iban al mundial, obviamente con un empate de 0-0, pero imagínense, eso fue un espectáculo, fue una fiesta nacional. Escuchemos lo que cantan un poco los chicos de la selección nacional de Honduras. Alabanzas, alabanzas. Me encanta, eso es lo que me gusta. Demuestra que con humildad. Mira, sin duda la felicidad nos embarga ahora. Así es. Ese a mí me encantó porque uno no tiene la oportunidad de verlos, de ver lo que está pasando dentro de su interioridad. Exactamente. Ya ese fue un pase muy inteligente de parte de Cosme, regalarnos a todos ese momento tan bonito de privacidad y de gozo, porque realmente esta gente está, o sea, qué bello, o sea, escucharlos cantar alabanzas, como dice Claudia, qué lindo fue eso, y verles la sonrisa y esa fe. Y cansado, y créeme que cansados, después de una larga tensión, después del viaje, cansancio físico, psicológico, y imagínense con la emoción. Pero la adrenalina corre y así es como se demuestra. Y algo que cabe mencionar también es lo que dijo Luis Fernando Suárez, nuestro técnico de la selección nacional. Dice en una de las partes finales: yo estoy feliz y creo que están felices conmigo. Por supuesto que estamos felices con este maestro que nos ha llevado a hablar. Claro, es una persona muy ponderada. Me encanta su personalidad. Es una persona muy ponderada y una persona que ha demostrado, pues, que así es como se hacen las cosas. Bueno, fueron dos goles, uno de Carlos Costly y otro de Maynor Figueroa. Y sí, los hondureños le apostaban mucho a estos dos jugadores que nos dieron esos valiosos goles. Y que de hecho, todo el equipo de la Selección Nacional de Honduras brindó un gran espectáculo, una gran fiesta en el mundo del fútbol hondureño. Estamos en el Mundial de Brasil 2014. Opine usted al 55-50, ¿qué sintió cuando ya nuestros compañeros de la Corporación Televicentro dijeron Honduras al Mundial 2014? Queremos saber cómo la pasó. Cuéntenos desde dónde estaba viendo y disfrutando el partido de la Selección Nacional de Honduras. Bueno, hoy tengo un premio y un regalito para todos ustedes. Entre Mujeres les invita a la premier de una película llamada Armados y Peligrosos. Es una película de acción. Usted podrá asistir a esta premier a las 7:30. ¿Cómo? Solamente tendrá que llamar a la línea telefónica 2207-5514 y podrá ganarse un pase doble. Tenemos tres pases dobles. Les repito el número: 2207-5514. Muchos están de feriado hoy, pueden marcar y ganarse un pase doble. Así que son seis boletos para tres familias y pueden asistir todos juntos. Imagínense, llamando ya al 2207-5514. Armados y Peligrosos, una gran película de acción. Con esto, un mensaje muy interesante también para los que son deportistas y tienen pie de atleta. Yo les quiero recomendar esta gran solución que en tan solo dos semanas ustedes obtendrán un resultado. Silka Medic Gel es un producto que está indicado contra el pie de atleta y le ayudará a sentirse mejor. Así que recuerde que este es un producto de Genoma Lab. Nos vamos al mensaje comercial y al regresar tenemos más de Entre Mujeres. No nos cambien. Con pobreza, te soy madura, no es igual, rival, rival.
regreso en Entre Mujeres. Gracias por su fiel sintonía. Y tenemos invitados aquí en el estudio. Pero antes de eso, yo le quiero hacer una pregunta. Usted hoy se despertó con muchas ganas de adelgazar y de tener un plan alimenticio nuevo. Bueno, todos tenemos retos. Por eso Leche Sula te trae Mi Reto Sula. Encuentra en los packs y en la página web rutinas de ejercicio y un plan alimenticio diseñados para cambiar tu estilo de vida. Ve los resultados en 2 semanas. Desafíate con Mi Reto Sula. Y para continuar, para seguir hablando de la gran emoción que nos embarga a todos los hondureños, tenemos aquí con nosotros a nuestro compañero y amigo Gonzalo Carías, para que nos hables ya un poco de qué va a pasar ahora con el Mundial, qué es lo que nos espera a nosotros como los hondureños, pero también queremos saber estadísticas de qué va a pasar con México también, porque siempre esa intriga que nosotros tenemos para con México, también queremos mantenernos informados. ¿Qué tal, Gonzalo? No, muy bien, buenos días. Casi no puedo hablar, la pasé muy bien ayer. Pero la verdad es que estoy muy contento. La verdad es que pasamos una eliminatoria un poco más suave, más tranquila de lo esperado. A Dios gracias. Los jugadores, el cuerpo técnico hizo un buen trabajo. La afición apoyó de principio a fin en San Pedro Sula, en Tegucigalpa. Y por supuesto a todas las personas de todo el país que llegaron a los escenarios aquí en Honduras para apoyar a la selección. Y bueno, se clasificó ante un equipo que históricamente Jamaica, jugar en Jamaica es muy difícil, ¿no? Aún no le podemos ganar, ayer no le pudimos ganar, pero solo necesitábamos un punto, estaba en nuestras manos clasificar y se hizo, ¿no? México, la situación de México es que es el gigante del área y verlo en la situación en la que está, la verdad es que es raro y bueno, es una cuestión de humildad ahora para ellos entender y aceptar de que no son la potencia del área y que se le dio una oportunidad no por esfuerzo de ellos, sino como sucedió hace 4 años con Estados Unidos, que siempre se dijo, ¿no? Estados Unidos siempre es un equipo de oficio, es un equipo que no le importa si va ganando 10-0, va perdiendo 10-0, sigue luchando, sigue peleando y le ganó a Panamá. Entonces con ese resultado México clasifica al repechaje contra Nueva Zelanda y la situación se ve muy complicada para ellos, la verdad. ¿Qué tan complicado? ¿Cómo es Nueva Zelanda como rival ante México? Yo siento que Nueva Zelanda no está en el mejor momento de México. Me parece que Nueva Zelanda no está para medirse a México, pero no sé cómo va a llegar la selección mexicana en un mes a esos dos partidos, tanto en el Azteca como en su visita, no sé si es a Wellington o a Auckland, no sé, pero la verdad está muy parejo. Como está ahorita México, no sé qué va a pasar. Pero tengo entendido también que la selección de Nueva Zelanda es como muy parecido al comportamiento o a la actitud de la selección de Estados Unidos. Como decís vos, que son de oficio, que no quitan el dedo del renglón, que son personas muy tenaces y que están jugando hasta el último minuto. Y esto también puede complicar a la selección mexicana. Sí, Nueva Zelanda clasificó ya 2 Copas del Mundo, busca su tercero, es la potencia del área de Oceanía. Sí, tienen un poco bastante de lo que es el sentir del británico, el sentir del estadounidense, gente fría, en cosas deportivas. Pero aún así siento que futbolísticamente aún no han llegado a su tope, pero tal vez como está el nivel de México va a ser muy interesante lo que va a suceder. Ahora, Honduras, la selección de los catrachos, clasificó al Mundial 2014. Coméntame, Gonzalo, tú que ya estás en el área de deportes, que han vivido día a día esto también, y así como los jugadores, también yo siento que es una lucha para uno de comentarista deportivo, de periodista deportivo. Contanos, ¿qué se siente? Bueno, contento, feliz, parezco niño de 5 años en este momento. Todos. Una gama de juguetes en todo. Sí, la verdad es que como sucedió hace 4 años, que fue como sorpresivo el resultado, igual que se haya nuevamente logrado la meta, el éxito. Habían pasado 28 años de España 82 a Sudáfrica 2010 y ahora pasan, bueno, 3 años, ya 4 para el Mundial, correcto. Entonces, estamos muy contentos. La verdad es que el esfuerzo de jugadores, los jugadores de esta selección, que no son, ¿cómo lo digo? Los jugadores que estaban en la etapa anterior, que clasificaron a Sudáfrica, los jugadores que habían estado mucho tiempo, muchos años en la selección, ¿no? David Suazo, los Amado Guevara, los Dani Turcios, grandes jugadores que realmente pesan y pesaron con la selección y se les extrañó, pero había que continuar la vida, había que continuar el ciclo.
y se logró con dificultades, correcto, pero se logró con nuevos jugadores, jugadores que también ya habían tenido procesos anteriores como Noel Valladares, que tomaron la responsabilidad de ser los líderes de esta selección y comandar a los jóvenes. La verdad, muy contento. La verdad, no tengo palabras para agradecer el esfuerzo de los jugadores y el cuerpo técnico. Pero Gonzalo, nosotros tenemos que ser muy realistas, es muy cierto, estamos muy contentos, pero tenemos que ver también qué fue lo que sucedió en el Mundial pasado. Pasamos con dificultad, como tú lo dices, pero a la larga, lastimosamente, no recibimos los resultados que nosotros queríamos como hondureños, como mundialistas. ¿Cuál va a ser la diferencia del Mundial anterior con este si nosotros queremos tener resultados positivos, por supuesto? Sí, ya... Uno entiende lo que sucedió en el Mundial anterior, donde varias de las figuras llegaban tal vez no al 100%, algunos golpes, lesionados, o simplemente futbolísticamente no llegaron en su momento, y se sintió en el Mundial. Se perdió con Chile, se perdió apenas por 1-0, pero no se jugó bien. Contra España, bueno, es España, es el campeón del mundo, iba a ser el campeón del mundo, y es un gran equipo, y se terminó jugando bien contra Suiza. Para este Mundial sí esperamos un poco más, esperamos obtener puntos, esperamos si es posible ganar un encuentro, si es posible clasificar a la siguiente fase. Todo depende también del grupo, y todo depende desde hoy hasta el Mundial de Brasil, cómo nos preparemos. Un buen primer paso es el amistoso del 16 de noviembre en Miami contra Brasil. ¿Y cuál sería básicamente los grandes retos que tiene que pasar la selección y cómo debe ser su entrenamiento y cómo debería de ser su preparación psicológica también para poder tener excelentes resultados en el Mundial Brasil 2014? Bueno, primero y ante todo, los futbolistas que han estado en este proceso, entender que están en el Mundial. Yo creo que a nosotros, bueno, estamos en el Mundial, pero aún no nos cae. Yo creo que ellos tampoco, ellos lograron el éxito y bueno, híjole, ahora vamos a Brasil. Bueno, en su trabajo, en sus equipos, tienen que seguir tratando de mejorar, seguir confirmando ser titulares, seguir mejorando su nivel. Y también los entrenadores, tratar de ver, bueno, si hay un jugador que está sobresaliendo, un jugador que de repente no lo tomé en cuenta para la eliminatoria y está jugando bien, ¿por qué no llamarlo para el proceso al Mundial? Muchas cosas pueden suceder de hoy a Brasil. Un jugador se puede lesionar, un jugador por cualquier... ¿Cómo es la vida, no? Es una cuestión personal, de repente no esté al 100%. Entonces, el cuerpo técnico tiene que estar... preparado. Preparar más elementos. Preparar más elementos, y también la federación, que ha hecho un gran trabajo. También hay que aplaudir el esfuerzo de la Federación Nacional de Fútbol en apoyar y ayudar a este grupo. Gonzalo, nosotros queremos agradecer, bueno, queremos todos, incluyendo todos los que estamos viendo, y para mí también, que cada vez que escucho hablar de fútbol aprendo muchísimo, porque hasta hace muy poco me involucré a querer aprender. Nosotros vivimos junto con vos toda esa emoción que estás viviendo. Muchas gracias por habernos hecho sentir todo eso que sentimos ayer. Es mucha responsabilidad de ustedes, bueno, en este caso tuya, y así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. ¿Qué le queremos decir a toda la gente que siga teniendo fe? Todo este tema de cómo debemos nosotros apoyar a nuestra selección y al país en general. Exactamente, como saltamos a las calles ayer, como hemos apoyado durante todo este proceso lo que es la camiseta de la selección nacional, a mí también me gustaría que también existiera esa pasión por otras facetas de nuestra sociedad. Los jugadores hondureños, la Federación Hondureña, los técnicos están muy agradecidos por su apoyo, nosotros estamos muy agradecidos por su apoyo como periodistas deportivos, pero también esperemos que usted como persona, como profesional, también tenga esa pasión en su trabajo, tenga esa pasión con su familia, tenga esa pasión con la sociedad, porque lo necesita Honduras. Estamos contentos, sigamos con eso, sigamos con esa buena vibra. Así es. Estamos realmente agradecidos por venir a enriquecer el programa y por venirnos a hacer revivir estos momentos que pasamos los hondureños. Muchísimas gracias, Gonzalo Carías. Y yo le recuerdo que usted puede estar actualizado en nuestra página www.televicentro.hn. Mire ahí todo lo último de lo que está ocurriendo con la selección nacional. Y recuerde que la vida está llena de momentos y ahorita los hondureños estamos pasando por el mejor momento de todos. Y yo le quiero dar un
consejo antes de irnos al corte comercial. Como le decía, está llena de momentos esta vida y es tiempo que disfrutemos los más suaves. Papel higiénico Encanto está creado para quien le encanta la suavidad en la vida. Por eso está disponible en diferentes presentaciones de excelente calidad. Estírate hasta la punta de tus dedos y mira a tus hijos sonreír. Abraza tu colcha favorita y disfruta de los momentos suaves de la vida. Papel higiénico Encanto para una vida más suave. Nos vamos al corte comercial, ya continuamos. Desafíate con mi reto Zula. Zula te trae rutinas de ejercicios y un plan alimenticio para que tonifiques tu cuerpo y bajes esas libras de más. Ve los resultados en 2 semanas. Gracias por continuar con nosotras en Entre Mujeres y ya tenemos listo el tema. ¿Ha tenido usted alguna vez un parpadeo en sus ojos o hace constantemente muecas con su cara o abre la boca o hay un aleteo en su nariz? Bueno, muy probablemente usted tenga tics nerviosos, que son estos movimientos que no son controlados y que son musculares y que muchas veces nos apenan o nos asustan. Hoy queremos descubrir de qué se tratan estos tics nerviosos, qué los produce, cómo podemos hacer para controlarlos de una mejor manera, si en realidad se puede hacer o son simplemente mañas. Así que en Entre Mujeres, tics nerviosos. Si usted tiene experiencias, conoce a alguna persona que los padezca, coméntenos al 5550 o escríbanos a entremujeres@televicentro.hn. Acompáñenos. Y para aquellas personas que en su momento lo han vivido, ha de ser una situación bastante triste, porque como bien lo decías, es un movimiento en muchas ocasiones involuntario por algún estrés, por alguna situación que nosotros mismos no podemos controlar, que nosotros somos incapaces a veces de poder asumir. Una cosa de ir a un examen, de ir a una entrevista de trabajo, de aquellas cosas que a nosotros nos altera y comienza uno a tener ese movimiento involuntario y somos víctimas muchas veces de burla, porque hay personas que dicen, bueno, fulano de tal estaba haciendo mis ojitos, o hay personas que se ríen cuando uno se encuentra en esa situación, cuando a veces no se dan cuenta de que esto también le puede pasar a ellos. Esos ojitos, el famoso parpadeo, o rozar los dientes, mover la mandíbula. Hay también algún tipo de tic cuando nos tocamos el pelo. De hecho, yo recuerdo cuando inicié a trabajar en televisión tenía ese tic que nadie me lo podía quitar y aquí en Entre Mujeres lo lograron. Que me tocaba el pelo a cada instante y a cada momento porque eso era algo involuntario que mi cuerpo estaba realizando. Entonces, yo creo de que en algún momento todos pasamos por esta situación y no nos damos cuenta. Y de hecho, en algunas situaciones son más comunes que se comience a padecer de esto en la infancia, por ejemplo, cuando se va a un examen oral o escrito, cuando la maestra nos hace algún tipo de pregunta cuando estamos en clases y ya se empiezan a generar este tipo de tic nerviosos que así son popularmente llamados. Exactamente. ¿Y qué se debe de hacer cuando estas cosas, cuando uno se da cuenta? Porque si no te das cuenta, que es muy raro. No creo que alguien no se dé cuenta que tiene un tic nervioso, porque la gente usualmente, como estaba comentando hace un ratito, yo la... Cuando, es que estaba comentando... ¡No! Al final, espérense, me tienen confundida, ¿no? Como lo estábamos comentando hace un ratito, por lo general la gente se burla y entonces uno se da cuenta que tiene un tic nervioso. Pero la cosa es cómo lo vas a poder controlar. O sea, ¿qué haces cuando te das cuenta? Porque hay gente que dice, no, es que tengo un tic nervioso, pero realmente nunca se preocupan de tratar de resolverlo. Como, digamos, le pasó a Tati, pudiste controlar un tic, una maña, Claudia, podría haber sido una maña, exacto. Y a veces te lo llegan a controlar porque tiene que ser una cuestión que verdaderamente te marque para que haga conozca. Sí, reconocerlo, pero yo digo que cuando alguien te ayuda a quererlo eliminar, tiene que ser impactante para vos, si no, no lo podés cambiar. No sé si me explico, yo también tenía un tic cuando era más pequeña, era algo con mis labios. Me acuerdo que morderlos. Mi mamá siempre me decía eso. No sé si era que lo sacaba o que me lo mordía, algo hacía con mi boca, pero mi mamá, yo recuerdo que me decía, se ve
horrible, se ve feísima, se van a burlar de usted. Y esas cosas me como que te marcan y lo tratas de empezar a cambiar. A solucionar. Pero si no, entonces hoy vamos a ver qué podemos hacer. Y muchas veces cuando vos regañas a tus hijos, uno de mis hijos también hace constantemente muecas y las hace ya como de manera involuntaria. Lo que comienza como una broma termina ya como parte de él, ¿verdad? Cabe recalcar que son contracciones nerviosas involuntarias y hay algo sumamente interesante donde dice que los tics pueden ser motores o vocales y que los tics vocales incluyen el tarareo, el gruñido o decir palabras reales y que por lo general de una manera explosiva y espástica. Esto significa que las palabras pueden ser como maldiciones, cosas así que se te dicen también. Y que los tics pueden ser repeticiones constantes y que no lo puedes controlar. Y que pueden ser simples o complejos y que un tic simple es sin sentido. Como por ejemplo lo que hablábamos del parpadeo de los ojos, el aleteo de la nariz. Porque son contracciones nerviosas. O sea, son cuestiones así como movimientos en el hombro y todo lo demás. Gruñidos y producción de ruidos. Y que los tics complejos consisten en un movimiento de músculos con un propósito, como rasguñar, lanzar algo o masticación. Hay personas que están como masticando y en realidad no están comiendo nada. Y que hay tics vocales complejos, que es el que producen palabras, no solamente un sonido. Así que es algo pues sumamente interesante y bastante complejo. Bastante. Y otra de las cosas interesantes que estuve leyendo, que esta situación generalmente se da desde que están pequeños y llega un punto de la adolescencia donde desaparece la otra persona. La persona que lo ha vivido a veces ni se da cuenta cómo desapareció ni cuáles fueron esas circunstancias por el cual eso ya no existe. Pero algo también importante para los padres cuando ven que sus hijos tienen este problema es que para los varones es más obvio, o mejor dicho, les pasa más a los varoncitos que a las niñas. Se dice de que 3 de cada 5 niños, varones y niñas, son 3 los que pueden padecer tics nerviosos comparado con las niñas que pueden ser 2 de esos 5. Entonces es muy importante que los padres tengan muchísimo cuidado de cuando los hijos están pasando por esta situación. Bueno, sin embargo, también esta presencia de los tics atribuye a una predisposición genética o una alteración neurológica que al combinarse con ciertos factores psicológicos y ambientales lo disparan. Imagínense ustedes, yo recuerdo en una ocasión anduve en una reunión, una fiesta de cumpleaños y andaba un niño muy lindo y el niño estaba haciendo parpadeo. Entonces vino una persona de la fiesta, sin querer, no se estaba dando cuenta que era un tic nervioso que el niño tenía, dijo, ay, mira lo que lindo, me está haciendo ojitos. Pero ya el niño ya tenía como 2-3 horas de estar constantemente haciéndolo y vino alguien y ella se reía y se carcajeaba y decía, me está haciendo ojitos. Y alguien le dijo, no, es algún problema que debe de tener el niño. A veces somos imprudentes y hacemos los comentarios, porque imagínate, lo hizo enfrente de los papás, lo hizo enfrente del niño como de 8 años, que él ya se daba cuenta que tenía este tipo de tic. Y a veces muchas personas pasan por vergüenzas por la imprudencia de los demás. Eso, bien decir imprudencia, a veces también ignorancia, a veces no nos damos cuenta, claro, es sí, algo tan claro, sutil no que y viene de un niño, que a veces los niños son bien ingenuos y hacen acciones repetitivas, que uno dice, bueno, le caí bien y está haciendo esto, y es ahí donde muchos padres no se dan cuenta que sí, los hijos tienen ese problema, porque es algo que nosotros lo hacemos con voluntad y no se ve mal, pero no se dan cuenta a veces que es algo involuntario. Así que usted, si siente que esto está pasando, envíe su mensajito al 5550, opine con nosotras, porque vamos a tener un médico que nos puede dar respuesta a nuestras inquietudes. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial. Por favor, no nos cambien. Pero ya no. Continuar con nosotras en Entre Mujeres, pero antes un excelente consejo, y es que solo los miércoles frescos de País te dan los precios más bajos en frutas, verduras y carnes.
Zanahorias, la libra a 3.95. El chile pimiento, la libra a 7.65. El pollo entero fresco sin menudos, la libra a 24.95. El filete de pechuga fresca, la libra a 39.95. Miércoles frescos de Pais, no te los puedes perder porque Pais te consiente. Y ya tenemos con nosotros a nuestro doctor invitado, a nuestro amigo ya de Entre Mujeres, el doctor Melvin Cano. Bienvenido, doctor. Estamos hablando de tics nerviosos y usted nos estaba diciendo que era algo muy complejo. Y que todos tenemos tics. Y que todos tenemos tics. Ya nos vamos a identificar los nuestros. Bueno, primero, buenos días a todas y a todos. ¿Verdad? Siempre es un placer estar aquí y tratar de educar a nuestro pueblo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, es una situación donde muchas personas no nos damos cuenta, doctor. Pero, ¿cómo nacen los tics? ¿Cómo es que nosotros podemos decir, yo tengo tic o fulanito tiene tic? ¿Por qué se da? Ok, empecemos por la razón de los tics. Los tics son movimientos involuntarios, completamente involuntarios. Es decir, una persona, para que tenga un tic, tiene que no darse cuenta de que lo tiene. Uh-huh. ¿Ok? ¿Qué es la diferencia de una compulsión? La compulsión es el movimiento voluntario que la persona lo hace y si no lo hace, le genera algún grado de ansiedad. ¿Ok? Esa es la primera definición. Básicamente, las personas no nos damos cuenta de los tics. Hay personas que tienen muchos tics y no lo reconocen, ¿verdad? Hay personas que pestañean mucho, cuando cruzan la pierna, mueven la pierna y están... Sí, con okay. Constante movimiento. ¿Ok? Yo la estoy moviendo. Bueno, esto también es frecuente, pero cuando parpadeamos, movemos la pierna, estamos haciendo, chimando los dientes, como le dice, rozándolos o mordiéndonos los labios, todo este tipo de cosas, ¿lo pasamos por la infancia y no nos dimos cuenta y nuestros padres tampoco? Ok, la edad pico de los tics es de los 5 a los 15 años, ¿ok? Y para que una persona tenga un tic, tiene que tener cierta razón. Es decir, vaya, una persona que pasa muy estresada, la razón de su tic es el estrés. O la persona que es muy ansiosa, la razón de su tic es su ansiedad. Entonces, siempre detrás de un tic hay una razón. En la infancia, los tics son muy frecuentes. ¿Por qué? Porque los niños no se concentran. Nunca se dan cuenta de que los tienen. Y es ahí donde los papás pecamos, ¿verdad? Porque tratamos de corregir cosas que son incorregibles, ¿verdad? Y lo ideal es que la persona los tenga y se deje pasar. Ese es el tratamiento del tic en la infancia. Si una persona tiene un tic, lo ideal es dejarlo pasar, porque la concentración es lo que mata al tic. La concentración. O sea, que le estás repitiendo constantemente, deja de hacer esa mueca, no hagas eso. Eso es más bien abonar para que el problema continúe. Las personas obsesivas compulsivas tienden a tener este tipo de tics más que una persona normal o no. Las personas obsesivas compulsivas es una patología, ¿verdad? Claro. Son personas que hacen las cosas por algún propósito. Ejemplo, se lavan las manos 3 veces porque creen que están sucios. Uh-huh. Ok, bajan el switch de 3 a 4 veces porque no saben si lo bajaron o no lo bajaron. Eso es una compulsión, es un mecanismo en la cual la persona está consciente y si no lo hace le genera algún grado de ansiedad. Wow, eso es súper interesante porque también está lo de las mañas y los tics. O sea, ¿cómo se puede distinguir uno del otro? Ok, es muy fácil. Una maña es el pelo, tocarse el pelo. Como le digo, tocarse las uñas. El doctor solo llegó y nos dijo a todas lo que teníamos, el tic que teníamos, la maña. Okay, la otra compulsión es cuando una persona está hablando y siempre pone un artículo antes. Por ejemplo, le hace una pregunta y queda o le dicen algo y eso es una compulsión, esa es una maña. Okay, el tic sería que una persona esté hablando y la otra persona con sus labios esté repitiendo. Eso es un tic. Eso nos pasa cuando estamos alimentando a nuestros hijos también, que nosotros les damos, que ellos van a abrir la boca para darles de comer y uno abre la boca también. ¿Puede ser un tic? Eso es una maña. Ahora, doctor, hay diferentes tipos de tics. ¿Cómo lo identificamos para saber cuál estamos pasando nosotros y cuáles son? Ok, los tics se clasifican en 2 tipos. Están los motores y los vocales y los fonéticos.
por ejemplo, los motores son aquellos que una persona siente en algún momento. Por ejemplo, el famoso tic del ojo, ¿verdad? El parpadeo. Ok, ese es uno. Y los vocales son personas que están hablando y están, por ejemplo, estamos hablando en una plática y está la persona diciendo otra cosa. Se da vuelta y dice... Bla, bla, bla. Ah, ¿verdad? De veras. Eso es un tic. Ay, Dios mío. Eso es un tic. ¿Hay medicamentos que no pueden causar tics nerviosos? Medicamentos, no. Patologías neurológicas, sí. Sí. Hay patologías muy complejas que nos pueden causar tics. La patología más frecuente que causa el tic es el estrés. Ay, sí, el estrés. Eso lo explica todo, doctor. Realmente, eso explica muchísimas cosas porque hoy en día pasamos por mucho estrés. Todos pasamos bajo un estrés bien intenso, ya sea en el trabajo, en relaciones familiares o personales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí le voy a aprovechar y voy a leerle una pregunta de una televidente, doctor, para ver si le podemos ayudar. Ella dice, mi mejor amiga se arranca el pelo y por más que intenta, no puede dejar de hacerlo. Entonces, tiene como un espacio donde de ahí se arranca el pelo. Y entonces, pregunta que cómo puede ella ayudar a su mejor amiga. Ok, ese es un tic bastante común y tiene un nombre algo complejo. Y quiero que me sigan. Se llama tricotilomanía. Tricotilomanía. Sí, y ese es una manía, que también es un tic. Por ejemplo, la persona agarra su pelo y se lo arranca. Y generalmente es del mismo punto, del mismo lugar, ¿verdad? Porque tiene un hoyito. A veces es del mismo lugar. Hay personas que se lo arrancan de otros lugares. Por ejemplo, cejas, ¿verdad? Barba, ¿ok? Axilas también. Creo. Okay, otro tipo. Pero es porque produce algún tipo de placer. Libera endorfinas. Produce cierto tipo de placer al liberar endorfinas, ¿verdad? Sí, sí. Las endorfinas, acuérdense que son las, claro, digamos que las encargadas de que la persona tenga algún tipo de placer, ¿verdad? Sí. Entonces, al arrancárselo le produce placer. ¿Qué puede hacer esta persona? Visitar a un psiquiatra. Siempre. Cuando una persona tiene una tricotilomanía, es una persona que está con algún complejo. Ah, sí. Ahora, ¿estos tics nos van a durar toda la vida? Ok, tienen un pico, siempre hay un pico. La edad pico es de 5 a 15 años. Que desaparece. Desaparece. Hay personas que tienen los tics y ni siquiera los reconocen. Por ejemplo, el famoso parpadeo. Parpadeo, de Stephanie. Sí. De Stephanie. Ya me voy a ir a ver en internet. Okay. A ver si las personas que cruzan las piernas y están moviendo la... O las personas que a cada rato están tocándose su cabello, ¿verdad? O las personas que se comen las uñas. Yo me como las uñas. Horrible. A veces puedo estar... No les miento, en serio. Voy a ser bien honesta en esto. A veces empiezo a ver una película y yo siento que estoy con las uñas en la boca. ¿Y qué pasó con las palomitas? No, pero en serio, a veces termina la película y yo termino a veces sangrando los dedos. ¿Y no sentís? No, okay. Siento, o sea, tal vez siento, pero no le presto tanta atención. Gusta. Sí. O sea, casi como que dice lo que dice el doctor. Yo he tratado, la única forma que he conseguido no hacerlo es pintándome las uñas o poniéndome uñas acrílicas, pero no me gusta mucho porque me gusta mucho tener las uñas cortas. Pero a veces es extremo. Cuando estoy, por ejemplo, cuando bailábamos, cuando estábamos en Bailando por un Sueño, o sea, yo estaba ensayando, me estaban enseñando la coreografía y yo estaba con la... Y la coreógrafa, Sheila, o sea, o marca el baile o se come las uñas, una de las dos. Pero eso para mí es bien complicado, no lo puedo combatir fácilmente. Esa manía se llama onicotriquia. Comerse las uñas. Bueno, aquí tenemos muchísimos mensajes, doctor. Uno de ellos es, tengo una amiga, dice que ella se rasca hasta lastimarse, dice esta persona. Y tenemos otra persona que dice, tengo un compañero que él cuando está estresado también tiene tics. Bueno, muchísimos que nosotros también le vamos a preguntar a usted al regresar de la pausa, porque esto nos preocupa mucho. Yo quedé con la boca abierta con lo que a esta niña le pasa. Sí, yo creo que también sí. Usted ha de tener muchas preguntas más, así que envíelas al 5550 o a nuestra línea telefónica 2235-8039. Ya regresamos. Hoy me sigue.
regreso en Entre Mujeres. Gracias por sus mensajitos al 5550. Estamos hablando de tics nerviosos y en el estudio tenemos al doctor Mel Pincano, quien nos está aclarando más esta situación y nos está poniendo el panorama en 100. Así que yo le invito a que mande su mensajito al 5550. Doctor, estábamos hablando que usted también tiene tics. Yo ya se los descubrí. A mí ya me descubrió uno. Voy a estar así, ¿ves? Porque él dice que el mío es el movimiento de cabeza. Entonces, ¿cómo le hago, doctor? El suyo es el movimiento de la cabeza, pero cuando está hablando, usted está hablando, está moviendo la cabeza. Pero ¿esto sí es algo normal en el ser humano? Los tics son normales, ¿verdad? Lo patológico es... Sí, ¿cuándo nos debe de preocupar? Cuando ya empiezan a afectar la vida, por ejemplo, morderse las uñas hasta sangrarse, por ejemplo. Sí, a veces no duermo del dolor. Ok, o la manía y el tic de comerse el pelo. Las personas pueden quedar calvas, inclusive. Y también se puede hacer porque ellos no solo se cortan el pelo, en ocasiones se lo comen. Ay. Ok, y pueden formar lo que se llama un besoar, que es una pelota de pelo en el estómago. O de pronto no poder conversar porque tienen esos correcto. Esos arranques. Entonces, ahora, y no poder sostener una conversación. Cuando ya somos adultos, ¿cómo podemos manejar esta situación? Que si estamos en una entrevista de trabajo y nos empezó el tic en el ojo o en la boca, mover la mandíbula o el tic que tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos controlarlo? ¿Hay alguna solución? Concentración. Si usted se concentra, los tics desaparecen por completo. Aunque exista todo el estrés, porque hay personas, como yo le decía, aquí la persona que dice que el estrés es lo que le ocasionaba el tic. El estrés produce desconcentración, porque una persona está pensando en múltiples factores de una sola manera, pues. Entonces el estrés genera una descarga neuronal bastante compleja que crea los tics. El famoso tic del ojo. ¿Y de la persona que se rascaba hasta lastimarse? Ok, eso ya tiene doble componente, es un tic con manía, ¿verdad? Porque, volvemos a lo mismo, la manía le produce, la manía es rascarse y el rascarse le produce placer. Uh-huh. Y al producirle placer ya lo vuelve claro. Un tic. Uh-huh. Doctor, hay una también una cosa que yo me parece a mí que una de las causantes de estos tics o de estas mañas que uno va adquiriendo también a veces es por falta de sueño. Fíjese que yo tengo una de mis mejores amigas y aparte también mi novio, por el tipo de trabajo que ambos en sus diferentes cuestiones a lo que se dedican, a veces no duermen y pasan tal vez 4 o 5 días en los que o no duermen nada o tal vez solo duermen una hora, y entonces es cuando yo empiezo a observar que tienen tics. Por ejemplo, a mi novio le pasa eso, empieza a cerrar solo un ojo, empieza a hacerme así cuando me habla y le digo, ¿por qué me está haciendo? Sí, ¿por qué me está haciendo eso con ese ojo? Y normalmente solo lo hace cuando lleva un nivel de cansancio que no ha dormido en muchos días. Ok, acuérdense que el estrés es multifactorial, lo desencadena varias cosas, ¿verdad? Puede desencadenarlo una situación familiar, lo puede desencadenar una situación en el trabajo, pero siempre hay situaciones como la falta de sueño generan estrés. ¿Por qué? Porque la persona no ha dormido. El no dormir desencadena muchas cosas neurológicas, pero emocionalmente le genera estrés. Tengo sueño, quiero dormir, ¿verdad? Y el tic se produce más que todo por una sobredescarga neuronal que ocurre, ¿verdad? Wow. En ese momento hay tantos neurotransmisores sueltos porque la persona no está en reposo que le produce el tic. Bueno, la solución en este caso sería descansar. Los tics se quitan simplemente con que la persona se concentre. Si una persona se concentra, los tics van a desaparecer en su totalidad. ¿Y para tener concentración? Para tener concentración hay varias técnicas, ¿verdad? La mejor es el ejercicio. El ejercicio ayuda a que la persona se concentre y se relaje, ¿verdad? Uh-huh. Y eso elimina muchos tics. Si ya nos vamos a la parte médica, hay cierto tipo de vitaminas, las famosas neurotropas, que producen cierto tipo de relajación y ayudan a mejorar la transmisión nerviosa. Con eso se eliminan los tics. Muchísimas gracias, doctora Mel Pincano. Muchísimas gracias también a Sheila por venirnos a acompañar al programa y hacer de esta mañana, de esta hora, una hora realmente muy instructiva y muy agradable. Muchísimas gracias a ambos.
Recuerde también de que mañana usted tiene su cita pendiente en punto de las 10 de la mañana en Entre Mujeres y estaremos hablando sobre Mi Mejor Amiga Anda con Mi Ex. Así que si usted sabe de casos, porque se han visto muchos, coméntenoslo al 5550 o escríbanos a entremujeres@televicentro.h. Mi Mejor Amiga Anda con Mi Ex. Ay, 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 qué buen tema. Pero tenemos los ganadores de los 3 pases para que vayan al cine esta noche. Ahí en pantalla tenemos a Claudia Zócalo, a Rolando Caela, a Claudia Valeriano. Felicidades, vayan a disfrutar con su familia y recuerde que Entre Mujeres siempre trae lo mejor para todos ustedes y sobre todo la Corporación Televicentro. Siga con la programación de Canal 5. Nos vemos hasta mañana. Con su permiso.